y ya ingresamos al Theme Park de Universal Orlando. Trataré de hacer mi video guiatorio lo más original posible. Aunque no les voy a mentir que antes de venir acá vi un poco de colegas youtubers para saber cuáles son las nuevas atracciones y todo eso. No les garantizo que vaya a editar después con efectos, música y todo eso, pero este es Universal Orlando. Tú puedes acceder a Universal Studios Resort y tienes algunos beneficios, como por ejemplo que se abren un poquito más temprano el parque, al igual que Disney, pero así mismo te cuesta. Aquí encontramos las maquinitas, pones 2 quarters, 1 centavo y te sale tu moneda personalizada. Esta es el área de City Walk, donde encontrarás muchos restaurantes, teatros, entretenimiento y demás lugares. Este parque temático se divide en 2 partes. De un lado está Islands of Adventure y del otro lado está Universal Theme Park. Si tú tienes el chance, puedes agarrar el paquete 2 parks 1 day, pero es demasiado cansado. Hay otro parque también que queda cerquita aquí, que es el Volcano Bay, que es un parque temático acuático. Aquí está el famoso Hard Rock Café Orlando. Se recomienda venir las primeras horas de la mañana. El parque abre a las 8. 8, 8 y cuarto, 8 y media es un buen horario para llegar acá. Estamos llegando al parque temático Islands of Adventure. Hay fotógrafos profesionales oficiales del parque. Es recomendable tener
salir en tempranas horas de la mañana, como dije en otro video. Tienen que ingresar sin nada de objetos en los bolsillos porque se caen. Así que relájense y disfruten. Si no hay mucha fila, la espera es de 5 a 10 minutos. Yo me hice dos rides, o sea, dos viajes. Uno en la cabeza y otro al final. Más disfruté el que es en la cabeza. Eso sí, acostúmbrense a salir un poquito mareados porque son bastantes vueltas y la velocidad de la montaña rusa y todo. Estas son las típicas placitas. Uno ingresa a la cápsula y hay un volante en la mitad. Hay que darle bastantes vueltas para sentir la G-Force. La caída miedosa del Doctor Doom, uno de los archi enemigos de Spider-Man. Aquí se verifica que los niños tengan el tamaño mínimo para poder ingresar a los juegos. Mientras tus familiares o tú simplemente quieres descansar, puedes venir acá y hacerte tus juegos de arcade. El clásico Guitar Hero, las
maquinitas que tienen trampa. The Walking Dead. Space Invaders. Y seguimos en la Isla Marvel, The Islands of Adventure. Esta es la atracción 3D Amazing Adventures of Spider-Man. La otra sección del parque temático Islands of Adventure es Toon Lagoon, donde encontramos todas las comiquitas de nuestra infancia, bueno, unas conocidas y otras no tanto. Las más populares, Betty Boop, Popeye el Marino, Jurassic Park, de King Kong. Aquí hay un ride que es interesante porque es 3D, la misma temática casi que Spider-Man, pero con la aventura, digamos, de que tú vas en un auto como tipo safari y hay actividad en las dos ventanas, tanto en la derecha como en la izquierda. Es interesante, un poco larga la fila, pero valió la pena. Seguimos en el trip. Y aquí se acerca otro bote de Jurassic Park, totalmente estilando. En algunas locaciones puede encontrar sitios destinados para fumadores. Si vienes del ride de Jurassic Park, vas a salir mojando. Si sales del Jurassic Park ride, vas a salir estilando. Puedes ingresar a esta secadora personal. Cuesta $5 el ciclo. O en su defecto, puedes traer otra mudada y te cambias de ropa. Puedes pagar cash, en efectivo o tarjeta de crédito. O colocarte un poncho de aguas.
más característico en este theme park, en los de Disney o en cualquiera que tú vayas, una vez que sales de los rides, te encuentras con el oficial merchandise. Es un poco costoso, pero si quieres llevarte un recuerdo, vale la pena. Aquí, por ejemplo, estamos en el Jurassic Park. Este es Camp Jurassic o Campo Jurassic. Es una atracción encaminada a que la disfruten padres con hijos. En un velociraptor se recorre gran parte del parque, así como lo hacen esos niños que están ahí. Servicio que te ofrece el parque son los cargadores portátiles. Aquí tienen un valor de $30, que para mí es un poco costoso. Puedes venir a los parques comprando estos cargadores portátiles en las tiendas tales como Ross, Marshalls, TJ Maxx. Esta es la atracción River Adventure. Es un ride de Jurassic Park. Me demoré más en hacer la fila que en el mismo ride. Te mojas un poquito, no mucho, pero es muy chévere ver todos los dinosaurios de la película y la ambientación que tiene el lugar. 100% recomendado. Un consejo aquí en Universal: si tú compras una bebida, te cuesta $5 y no puedes recargarlo. Puedes comprar en las tiendas de Universal, que están en los outlets o en cualquier lugar fuera del parque, un vaso oficial de Universal que tiene el peso que las máquinas registran para poder hacer el refill. Así que ya sabes, ingresa a los parques con un vaso oficial de Universal. Estamos ya aquí en Hogwarts, la tierra de Harry Potter. Aquí venden la famosa cerveza de mantequilla, pero como yo he visto que todo el mundo dice que esa cerveza es fea, mejor no pierdo mi plato. Harry Potter tiene dos locaciones, una en Islands of Adventure, que es de aquí, y la otra en Universal Studios. Hay que esperar 2 horas para la atracción. Estoy en las afueras de la Furia de Poseidón. Es un show interesante, básicamente un teatro
efectos especiales, pero vale la pena. No les adelanto para no spoilerearles el show. Estamos dentro del circo Mar Curvo. Mar Curvo Café. Aquí puedes venir, tomarte un refresco, comer algo, disfrutar del aire acondicionado porque afuera está un horno. Pocos minutos de que inicia el mapping aquí en el castillo de Harry Potter. Hay los cuadrantes Orlando de Florida. This was a different kind of magic. Very dark, very powerful. But until tonight, I had no idea just how powerful.
happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Tercera es algo parecido a las montañas rusas clásicas de madera. Pues todo, amigos, no olviden darle like o dislike y suscribirse a mi canal. Nos veremos pronto. Chao, chao.